por Innova TV de 9 a 10 de la noche. Timeless Illusion, la voz de la comunidad LGBTIQ. Así que ve compartiendo este link, ve compartiendo este video para que seamos muchos en la noche de hoy. Que nos visitan muchas personitas espectaculares en la noche de hoy, con muchas cositas riquísimas para ustedes en la noche de hoy. Así que no se nos retiren, venimos pronto con eso. Let's go.
Muy buenas noches y bienvenidos todos a esta nueva edición, otro martes más, aquí en Timeless Illusion, la voz de la comunidad LGBTIQ. Buenas noches, les habla como siempre Mr. Time y a mi lado se encuentra mi gran amigo, espérate que voy a arreglar esto, el alcalde de la comunidad, el transporte. Y recientemente el cuco, el señor Carlos Bisbal. ¿Cómo estás? Buenas noches, buenas noches. Felicidades, José. Y por tu programa, Carlos. Felicidades a José, a mi amigo, a mi compañero Mr. Time, por el programa que estamos llevando a cabo, martes tras martes. Felicidades a todos ustedes que nos están viendo en la noche de hoy. Feliz día de Navidad a los que no están con nosotros, ¿verdad? El 26, que tenemos un programazo espectacular también. Vamos a despedir el año. Vamos a despedir el año el 26 de diciembre, el martes que viene. Pero este martes ha sido un poquito controversial, pero bueno, a la misma vez. La semana ha sido un poquito fuerte, pero estamos bien, gracias a Dios. Felicidades a todos una vez más, como les digo, gracias por sintonizarnos martes tras martes por aquí por Innova TV en Timeless Illusion, la voz de la comunidad LGBTIQ. Qué lindo te queda eso, Carlos. Carlos, hoy tenemos un programazo espectacular. Hoy eso es correcto. Tema, ¿saldrías con una persona HIV positivo? O HIV indetectable. O cualquier, puede ser con cualquier otra enfermedad también. Cualquier otro tipo de enfermedad, ¿verdad? De transmisión sexual o ETS, por sus siglas. Eso es así. También nos acompaña esta noche Felicia Santiago. Santana. Felicia Santana, que nos viene a hablar de muchas cositas ricas. Todas para esas chulerías que avivar ese fuego y esa pasión y conquistar a esa persona que tanto te gusta. Oye, y si usted ya la tiene, no sea pendejo, no sea collera, no la deje escapar, siga haciéndole chulería para que no se le vaya, por Dios. Seguro, adiós. Hay que salir de la monotonía, no se puede siempre estar en lo mismo. Claro, claro que sí. Carlos, también esta noche viene una transformista que está, bueno, bellísima ella. Ella es España, Tiana Michelle, eso en la es noche así. De hoy. Miss Transformista 2017. Eso es correcto. Ella nos va a estar hablando de su vida, de su reinado, y nos va a estar hablando de un concurso que están haciendo, que se va a empezar a hacer ahora en Five Star. Hablando de esa discoteca, el viernes estuvimos por allá, después que salimos de la obra de Solteros en Navidad y Sin Luz. Estuvo cabrona, de verdad, nos reímos desde principio a fin. Después nos fuimos para Five Star, allí nos atendió el señor Alfredo, el dueño de, oye, súper brutal. La pasamos, mira, de hecho allá había arroz con gandules, allá había pendiente, música en vivo, allá había reggaetón, había bebera, había de todo. Oye, pasó, mira, y Alfredo, todavía no hemos chequeado si está Alfredo ahí con nosotros, yo imagino que sí, pero de verdad, de corazón, gracias por tus palabras y por la atención. La discoteca Five Star queda dentro del residencial Nemesio Canales, pero es un sitio súper agradable, súper acogedor, bien tranquilo, y la pasamos súper mega, mega brutal. Así que este fin de semana, todo el mundo, ¿para dónde? Para Five Star. Eso es así, Carlos. En el residencial Nemesio R. Canales, allí en Atorreyes, que no sabe dónde es, al ladito de Plaza Las Américas. Exacto, de la Rupert, en el cuartel, por ahí allí, para adentro. Por allí, entrando por el cuartel. Eso es así, Carlos. ¿Qué pasó la semana pasada aquí? Mira, la semana pasada tuvimos un programa súper espectacular también. Nos visitó el Pastor González, donde hablamos obviamente de la homosexualidad y la religión. Estuvo muy interesante, ¿verdad? Todas las cositas que él nos trajo en la noche del martes pasado, donde obviamente nos dejó saber a todos cómo comenzó todo esto, ¿verdad? De su pasión. Por ser obviamente una persona de fe, aún siendo abiertamente homosexual. Muy así que estuvo súper, súper, súper too much. Aparte de que también obviamente nos visitó el elenco de la obra, ¿verdad? Que dirigió Marcos Garay, a quien le enviamos un fuerte beso y un fuerte abrazo. Y le damos las gracias por siempre apoyarnos, como fue uno de los primeros invitados que tuvimos aquí en nuestro primer programa. Claro, y eso sí, siempre se lo vamos a agradecer. Y hablando de eso, también tuvimos en ese primer programa, tuvimos la participación de Joe Post, y hoy vamos a presentar la primicia del video, del más reciente video que hizo. Un pequeño teaser ahí. Lo grabó en La Perla y se llama Habana, y le quedó de show el video, y lo vamos a poner más adelante. Con la cancioncita de Camila Cabello, Habana o Naná. Así que también vamos a estar, ¿verdad? Pasando ese videito de primicia de Joe Post, que también fue uno de nuestros primeros invitados en el primer programa de Timeless Illusion, la voz de la comunidad LGBTIQ. Claro que sí. Carlos, antes de irnos al tema de hoy, vamos a entonces a los saludos.
Oye, bien importante, antes de empezar con los saludos, tanto en el tema que vamos a tener hoy, que es saldrías con una persona HIV positivo, o cuando tengamos el taller con Felicia, oye, escriban, vayan preparando sus preguntas, sus comentarios, todas las cosas que tengan ahí, porque sabe que nos gusta siempre interactuar con ustedes y para nosotros su opinión es bien importante. Y es la parte más importante de nuestro programa, eso para nosotros, esta interacción que tenemos con todos ustedes noche tras noche cada vez que nos ven, ¿verdad? Martes tras martes. Bueno. Por ahí se encuentra, para empezar, Flores, que es Mara, qué bueno que estás con nosotros martes tras martes, qué rico verte siempre por ahí, Torres Angeli. No puede faltar. La fan número uno, Stephanie Regus, qué rico que estás ahí Dios con nosotros. Dios te bendiga, mi amor, gracias. Alfredo, ve, Alfredo Valero está con nosotros, el dueño de Five Star, también nos está viendo la noche de hoy. Gracias por siempre estar ahí con nosotros. Correcto. Tenemos también a María Cruz Austin, dice Austin Merced. Merced nos está viendo. También tenemos por aquí a... Déjame ver quién más nos está viendo. Cristian Lorán, que nos está viendo también desde Estados Unidos. Glenda García, desde Gurabo, Puerto Rico, nos dice saludos. Déjenos saber todo el tiempo de dónde nos están viendo para poder enviarle esos saluditos directamente hasta allá. Yachira Collazo, que es una de mis mejores amigas. Ya mismo pares, mi amor. Espero que ese embarazo vaya espectacularmente bello. Nos ve desde allá, desde Connecticut. Así que gracias por estar con nosotros sintonizándonos en la noche de hoy, como siempre. Tenemos a Miguel Ángel Soto Rodríguez, que nos está viendo. Austin Merced, ese es mi primo. Hola. Pregunta, ¿cómo que indetectable? Vamos a ir a eso ya mismito, cuando entremos en el tema, Austin. No te me desesperes. Otra de mis fans, Jenny Regus, que está por ahí. La chica petit de la casa. La de la casa. Eso es así. Alfredo Barreiros, que nos dice gracias a nosotros. Gracias a ti. ¿Quién más está por aquí? Albert. Albert Cubetier, que está por ahí viéndonos en la noche de hoy también. Díaz Cartier, que es el Yari. Mi bollito bella preciosa, te amo, mi amor. ¿Quién más nos ve por ahí? Tenemos a Cris San Lorenzo, nos dice felicidades. Y tenemos también a Débora Jorge Rivera. Saludos, Débora, te apreciamos un montón. Débora es la causante de que Seis Cuerdas Pop sea un lugar también espectacular y muy agradable en Santurce. El que no lo haya visitado, vaya por allí, que se pasa, mira, super nice. Eso es así. También tenemos a, ya esta la mencionamos, a Flores Torres Angelis y a Díaz Cartier. Sí, ese es Yari. También, besos para todas, las quiero, las amo, las adoro. Y ya tú sabes, por aquí, la Albert, la Sister. ella hola, misma. Gente, sigan dándole share y compartiendo. Sigan dándole compartir. Exacto. A este video. Sigan invitando a gente para que sigan viendo este videito, para entonces empezar rapidito ya con el programita de hoy, que va a estar bien choliznaki. Eso. Como les dijimos anteriormente, vamos a estar hablando en la noche de hoy de si saldrías con una persona que es HIV positivo o HIV indetectable. Mira, HIV indetectable es básicamente cuando la cuenta, básicamente, ¿verdad? La cuenta que puede ser infecciosa para contagiar a otra persona es bien baja, poca o casi nula en el cuerpo. O sea, lo que hace o imposibilita un poco el que el virus se transmita. Así que para Austin, que estaba preguntándonos qué significa HIV indetectable, ¿verdad? Pues esa es la explicación. Básicamente es cuando el contagio como tal el conteo de ese virus como tal es tan bajito que no puedes contagiar o transmitirlo. Y a eso, ¿verdad?, se añade en las pastillitas que han creado aquí en Puerto Rico, que las creó un profesor de la Universidad de Puerto Rico, que son las PrEP, que son para las personas que obviamente no tienen el virus ni nada por el estilo, y para prevenir contagiarse con él, se bebe una pastillita todos los días, la PrEP. Entonces está la PEP, que es ya cuando estás contagiado como tal, para entonces no transmitir tú el virus a otras personas, que básicamente hace lo mismo, ¿verdad? Y inhibe un poco el virus para que entonces no sea transmitido a través de, obviamente, sangre, como sabemos, y el que no sabe, le vamos a estar explicando obviamente también cómo te puedes contagiar con el virus del HIV. Yo conocí a alguien con HIV y me gusta, José. ¿Qué hago? Bueno, Carlos, pues mira, para empezar, yo creo que debemos de comportarnos como seres humanos, no como bestias, y te explico. Hay personas que se comportan de esa manera, sacándole el cuerpo, rechazando a la persona porque tiene VIH o HIV.
Y entiendo yo que es por falta de información, por falta de conocimiento. Y eso es lo que nosotros, yo pienso que deberíamos de empezar con por ahí. Por tratar, pues, darnos cuenta de que son seres humanos que tienen, están infectados con... Exacto. Y debemos de saber cómo afrontar, cómo llevar la situación. Mire, señores, en todas partes del mundo, y cuando le digo en todas partes del mundo, me estoy refiriendo a que en todas las partes del mundo hay alguien infectado con HIV. O sea, como está en todas las partes del mundo, se crea básicamente una pandemia. ¿Por qué? Porque no hay un sitio todavía, ¿verdad?, en el mundo donde no haya alguna persona que esté infectada con HIV. Así que no seamos estúpidos. Vamos a entrar en diferentes cositas y diferentes detalles, porque me gustaría mucho que entiendan, ¿verdad?, las diferencias y las formas correctas de uno realmente tratar y de dirigirse a personas que son HIV positivos. Y aquellos que nos están viendo que son HIV positivos, y que obviamente encuentro yo también que es una decisión muy personal de cada uno el querer exponer, ¿verdad?, su estatus o su estado con referente a las enfermedades venéreas. Pero aquel que lo tenga, le pido de favor, no se deje llevar por la bellaquera, no se deje llevar por el gustito, por el alcohol, por la notita, aquello, lo otro, porque el macho está rico. Hay diferentes maneras de uno, obviamente, contagiarse. Si te contagiaste a través de una relación sexual per se, y pues vamos a ponerlo de esta forma, cometiste un error. Los demás no tienen por qué pagar por tu error. Exacto. O sea, porque tú te contagiaste, y me estoy dirigiendo directamente a las personas que tengan HIV, o que tienen SIDA, no sean puercas. Déjele saber siempre a la otra persona su estatus. Dele la oportunidad a la otra persona de escoger si quiere arriesgarse a tener una relación sexual íntima con usted, que puede correr riesgo como puede que no lo coja. Pero usted no determine esa decisión por esa persona. Deja que esa persona tome la decisión por ella misma. ¿Está bien? Porque conozco muchas personas que obviamente sí son positivas, y como no les importa, no le quieren decir a la otra persona, mira, porque el macho está rico, y saben que a lo mejor el macho le va a decir, no, yo no quiero porque tú tienes HIV, pues tiene que bregar con eso. Hay personas también que son positivas, que están dispuestas a estar íntimamente con otras personas que también son positivas. No obligue al otro a hacer lo que no quiere, pues a usted nadie lo obligó tampoco. Así eso que es así. Eso es muy interesante tu documento, Carlos. Seguimos por aquí. Sí, como les estaba diciendo, hay diferentes maneras de contagiarse. Dentro de ellas, ¿verdad? Está el contacto directo por sangre, o por los fluidos, tanto de la vagina como del pene, o sea, el semen y los fluidos vaginales, como la leche materna también. O obviamente se pasa a través de la sangre por el feto de madre a hijo o hija. Claro, claro. Mira, Carlos, nadie puede vivir obviamente sin sangre. Por eso es una de las razones. Todo ser humano tiene sexo. Tiene en algún momento sexo, a menos que no haya hecho un voto de castidad o sea asexual, que fue uno de los temas que tuvimos en programa pasado. Y obviamente no podemos mencionar la lactancia. Son las primeras tres vías por las cuales una persona pues puede infectarse. Eso también es parte de... Mira, estoy aquí leyendo varios de los comentarios, ¿verdad? Porque esto es parte, ¿verdad?, de los que nos gusta. El hecho de poder interactuar directamente todos con, ¿verdad?, con ustedes. Austin Merced dice, o sea, yo no tengo HIV... Pero eso hay que saberlo para antes de acostarse con cualquier persona que no sea indetectable. Eso era lo que estaba explicando, obviamente. Ese fue el mensaje que obviamente di ahora mismo, ¿verdad? Las personas que no, son positivos. Si usted sabe que usted tiene una vida sexual activa, pues usted tiene que ser responsable. Vaya a donde su doctor para que entonces... Y hacerse las pruebas. Y vaya a donde el doctor que le receten. Porque la pastillita de PrEP que le estoy hablando es para personas que son obviamente altamente... contagiables porque son activamente son activos sexualmente, o sea que están todo el tiempo rodeados de sexo. Si usted es una persona que le gusta estar para arriba y para abajo, montando en carro, de aquí para allá y toda esa cosa, usted es una persona que está obviamente en potencia expuesta, exacto, a claro, poder contagiarse. Pues mira, bébase su pastillita todos los días sin fallar,
para así evitar el que te contagies con ¿verdad? Con HIV. Como también mencionaste, Carlos, otra de las formas de adquirir el virus es compartiendo las jeringas o jeringuillas. También las personas que obviamente utilizan drogas intravenosas, el compartir, porque quedan partículas de sangre en la jeringuilla y al obviamente utilizarla a la otra persona está habiendo un contacto directo, ¿verdad? Con la sangre, eso sí te puedes contagiar. Los besos, no, para muchos. Fuera de ahí, porque muchas personas, yo hice la pregunta en Facebook y muchas personas decían que salían corriendo, que obviamente no se le acercaban. Obviamente esos son personas que, como dije al principio, que son insensatas. Pero tenemos que tener algo bien claro, usted no se le va a pegar el virus porque usted ve a una persona que lo tenga, o porque le dé un abrazo, o porque esté cerca, ¿sabes? Esté en contacto físico con esa persona. Definitivamente, definitivamente. Así que no sea tonto tampoco, ni nada por el estilo. No pienses que porque le diste un beso en el cachete, ¡ay, Dios mío, ya tengo SIDA, ya tengo HIV! No sea ignorante, no sea estúpido. Y si desconoce de algún tipo de enfermedad de transmisión sexual, búsquelo. Para eso hay internet, para eso hay Google. No solamente para estar metido en Grindr buscando macho y en Adam for Adam y en Tumblr a ver si ve al mejor amigo. Es no, porque tú sabes que este ambiente es así, promiscuo, caliente todo el tiempo. Y más aún siendo hombres, pues ya tú sabes que eso es lo que hay todo el tiempo. Todo el tiempo, todo el tiempo. Así que no sea bobo, oriéntese bien. Los besos, muy importante recalcar. A través de los besos no necesariamente se pasa, ¿verdad?, el HIV, pero, ojo, acuérdese muy bien que no solamente el HIV es la única enfermedad de transmisión sexual que hay. Está el herpes da en los labios, como puede dar en el área genital, ¿ve? Están las verrugas genitales que pueden darte tanto en los labios como en las partes genitales, como tal. La pantallita. La pantallita. Mira, pienso que yo tengo una verruguita ahí o algo ya. José, ¿en serio? Sí, mi pantalla, en mi pantalla. tiene que tener siempre cuidado como quiera. Obviamente, ¿verdad? En donde usted pone su boquita, porque no todo el mundo tiene la misma higiene que tiene usted. Y no todo el mundo se limpia la boca igual que usted. Y obviamente, acuérdese que no todo el mundo tampoco sabe su estado en cuestión a las enfermedades de transmisión sexual y que puede básicamente estar infectado sin saberlo y usted transmitir cualquier tipo de enfermedad sin querer. Así que vamos a cuidarnos siempre, que es lo más importante. Sí se puede transmitir, obviamente, por medio de besos si usted está cortado y la otra persona también tiene una cortadura por la cual está habiendo intercambio de fluidos, o sea, de sangre, pues entonces sí puede haber una posibilidad. Eso no significa que se vuelva histérico ahora y yo no quiero besar a nadie porque yo no sé. Bueno, pues para eso usted como quiera toma sus precauciones, ¿verdad? Es un poquito claro, difícil. Claro, Carlos, mira. En el momento decir, ay, espérate, no te puedo besar porque yo no sé si... Tú me entiendes, pero obviamente tampoco es que se vaya a los extremos. Uno sabe más o menos también ya. Pero vuelvo y les reitero, a la persona que tenga HIV o algún tipo de enfermedad venérea, no es que lo vaya pregonando por ahí, se lo vaya diciendo a todo el mundo. Simple y sencillamente que ustedes le dejen saber a esa persona con la que va a tener intimidad. Esto es lo que hay y dele la oportunidad de escoger qué quiera hacer o no. O sea, sí. También, Carlos, ¿sabes qué? Nosotros hicimos la gestión para traer una persona que estuviese hoy con nosotros, que es HIV positivo. Obviamente, pues, respetamos su decisión. Ya a última hora, pues, no vino. Pero sí me autorizó a que yo, pues, pudiera decir esto que voy a leerlo. Porque voy a leerlo porque pues, quiero que sean exactamente las palabras de él. Y es reforzando lo que estamos diciendo ahorita, de que estas personas pueden vivir toda la vida con la condición, pero lo que mayormente ellos se tienen que cuidar más de nosotros que de ellos mismos. Sabes que un catarro que se le pegue o una, ¿sabes?, cualquier virus, pues como su sistema inmunológico está deteriorado, bajito, exacto, básicamente pues,
Por eso es que no se ha podido erradicar el virus. Pero no necesariamente del VIH, sino de otras condiciones. De complicaciones, porque el cuerpo se queda sin defensas. El virus del HIV se esconde dentro de las células de sangre, o sea, los glóbulos rojos que tenemos en el cuerpo, que es la sangre. Por eso es que es tan difícil erradicarlo. Porque obviamente nadie puede vivir sin sangre. Así que si yo te dializo la sangre completa, tendría que sacarte hasta la última gota de sangre para entonces yo poder disque limpiar tu sangre, y en el momento que quede al menos una, esa se va a encargar de reproducir el virus una vez más alrededor de tu cuerpo entero. Eso no se puede hacer de esa manera. Ha sido extenso, han habido muchos estudios sobre esto. Los más que se han encontrado son el de esto de las abejas, el venenito que tienen las abejas, que han logrado, ¿verdad?, a través de varios métodos con él, poder romper esa barrera que tiene como tal el virus y atacarlo directamente sin afectar la célula como tal. Así que esos son buenos avances, obviamente. Uh-huh. No entiendo, o sea, no encuentro que realmente una vacuna per se como tal sea tan necesaria, sino más bien un tratamiento o una cura. Porque obviamente hay maneras de prevenirlo todo el tiempo. Carlos, hemos enfatizado mucho en que no sea bestia, compórtese como ser humano. Usted está tratando con un ser humano, y una de las razones por esto que nos dijo esta persona, y él dice lo siguiente: ahora, para comprender este mensaje, ¿se imaginan ustedes vivir 30 años en medio de la gente que te critica, te señala, te rechaza, te ofende, te humilla, te denigra y te considera muerte andante? Para ese caso, prefiero tener una enfermedad más terminal, que acabara con todo esto en poco tiempo, y no una vida entera recibiendo este tipo de denominaciones y éticas. Y continúa diciendo: el problema más grande del VIH no es el virus en sí. El virus realmente lo que hace es debilitarnos poco a poco. Es correcto. El problema más grande de esta enfermedad ni siquiera es el medicamento o los chequeos constantes. No es que te consideren muerte andante o agente de infección. Lo peor que trae esta enfermedad no es el virus que te carcome por dentro. El peor mal de esta enfermedad en sí son ustedes. Es correcto. Y eso fuerte. Son palabras fuertes, pero lo entiendo completamente, porque es verdad. El momento en que usted se entera que su mejor amigo, por ejemplo, tiene HIV, ay, ya tú lo ves como un monstruo, te da asco. O sea, son diferentes sentimientos y diferentes reacciones que no son las más correctas, porque obviamente siguen siendo seres humanos como cualquier otro, que tienen una enfermedad igual que cualquier persona que te pudo dar cáncer, te pudo dar mononucleosis, o te pudo dar cualquier otra cosa, una gripe, un catarro, la porcina. No es que simplemente ellos estaban buscando enfermarse ni nada por el estilo, pero pues pasó. Y ahora, encima de que tienen que vivir, ¿verdad?, con una enfermedad que debilita el cuerpo poco a poco y progresivamente, y si no te tratas lo hace más rápido que ligero, pues también encima de eso tienen que vivir todos los días con el bullying de la gente, con las actitudes, con el rechazo de sus familiares, de sus amigos, de sus amistades. Cosas que también pasan en otras situaciones, como por ejemplo sales del closet y tus panas straight te dan la espalda porque tú eres pato. Cositas así. Oye, no seas insensato, gente. Ellos tienen sentimientos igual que cualquier otro. Y les voy a decir más. A mí una persona muy especial y muy importante para mí me enseñó hace mucho tiempo que quien se mata es uno mismo. ¿Tú sabes por qué? Es verdad. Yo le doy toda la razón. Te dan un diagnóstico positivo de HIV... y tú como persona mismo dices: me voy a morir, no quiero vivir. No. O sea, usted mismo se quita las ganas de vivir, las ganas de seguir hacia adelante, de combatir cualquier tipo de, ¿verdad?, de debilidad o de enfermedad que tengas en el momento. No. Usted tiene que ser siempre fuerte. Usted tiene que aprender a vivir. Firme, es como cuando se muere un familiar. Lo extrañamos, lo lloramos. No se supera realmente, pero aprendes a vivir con la ausencia de esa persona. Pues es lo mismo, tienes que aprender ahora a vivir con esta condición, que te tienes que cuidar más que todo el mundo, que tienes que obviamente tener más tacto con las personas, que si obviamente tienes algún tipo de accidente, siempre dejarle dicho a alguien. Tampoco sea
ignorante, porque si hay que llevarlo a un hospital o algo por el estilo, y usted está completamente ensangrentado, la persona que no sepa puede contagiarse, obviamente por equivocación, porque no sabe. Pero siempre, por lo menos a sus personas más allegadas, a sus familiares, trate de buscar la manera, ¿verdad?, de dejarles saber. Y reitero, son personas normales, igual que cualquier otra persona. Y hay maneras, porque hay maneras de estar, obviamente, íntimamente hablando y teniendo una relación con personas que son HIV positivo. Vamos a, claro, vamos a verificar entonces quiénes tenemos aquí para seguir con los saludos. Luego nos vamos con el video de Joe Post y regresamos con Felicia y las chulerías para enamorar. Tenemos aquí a Anisha Vega. Anisha Vega, que está por ahí. San Cartier. Steven Villalongo, un beso, mi amor, ese es mi hermanito. Exacto. También tenemos aquí, vamos a ver, para no seguir. Kelly Gómez, que nos está viendo. Mi sobrina Pelúa Santos, Jessica, te quiero. Que dice, estamos aquí. ¡Woohoo! Muy bien, martes tras martes, otra de las fans que siempre está ahí. El señor Alfredo nos dice, lo importante es que todos deben cuidarse. Siempre, lo recalcamos todo el tiempo, hay que cuidarse todo el tiempo. Jenny Regus nos dice, me encanta cómo llevan a cabo todos los temas, se votan, thank you, gracias, mi amor, gracias, por ustedes es que estamos aquí y hacia ustedes nos debemos. Nina Ortiz nos dice, buenas. Karina Torres nos está viendo también, por ahí. Tenemos aquí también. Mira, David Esperón. Nuestro director productor que nos está viendo también aquí en la noche de hoy. El señor Alfredo también comenta, hay que sacar a la gente del tabú del tema. Hay que hablarlo abiertamente desde las escuelas hasta nuestras comunidades y el resto de la sociedad. Glenda nos dice, gente, se trata de prevención. El conocimiento es poder. Eso fue algo que dijo siempre Ivana también cuando nos visitó aquí. Muy bien. Y luego sigue comentando, estoy muy en acuerdo con Alfredo Barreiro. Hay que hablar abiertamente. Chani Isaac nos está viendo. Chania, mi sister, bella preciosa. También nos está viendo Gaviota La Fontaine. Vida Marie Merced, la hermana de Austin, que está ahí por ahí también viéndonos. Esos nombres raros solo los conoces tú. Esa es la, la oficial Trujillo, pero ya no le gusta que digamos mucho su nombre porque es un nombre raro. Y para que no se lo copien, pues ya tú sabes. Pero okay, está por ahí. Una nota de conocimiento que deja Alfredo, dice, existen maestros de salud que trabajan con este tema desde las escuelas y que estos es una sociedad donde hay jóvenes que desde los 13, 14 años tienen experiencia directa con el sexo. Si se les instruye y educa como se debe, aprenderían a prevenir esta enfermedad de transmisión sexual. Y es muy correcto. Mi mamá siempre nos habló a nosotros desde pequeños muy abiertamente sobre lo que era el sexo, lo que era el homosexualismo, lo que eran los besos, entre otras cosas, pero siempre fue bien open. O sea, no nos habló con tabú, ni no puedes, no hagan esto. O sea, nos explicó todo el tiempo lo que era y que en el momento exacto y a la edad, ¿verdad?, que nos tocase experimentarlo, se hiciera de la manera más correcta, pues previniendo también obviamente el poder transmitir o contagiarnos con algún tipo de enfermedad. Están súper buenos todos estos comentarios, todas estas cosas. Dice Débora Jorge, todo tiene que ver con el nivel de información y educación que tengan las personas. El mayor problema es que la gente es desinformada. No solo en el tema de HIV, es global. Básicamente, era lo que estábamos comentando Mr. Time y yo fuera de cámara, que todavía no entiendo cómo a esta edad, esta época, este tiempo, es un tabú hablar todavía de cosas que son cada día dentro de todo más normales en la sociedad. Vamos a darle rapidito a esto porque ya tenemos que ya tenemos aquí a Jacqueline Rosa, tenemos a Alfredo que dice de acuerdo con Débora. Dragayasa Monique, te votaste, que nos está viendo. Se me olvidó mencionar el stand-up comedy de Dragayasa. Ella fue la que abrió, ¿verdad?, la obra de Marcos Garay y se votó espectacular. Eso, así, Jacqueline Rosa, saludo, eso es éxito, también está aquí. Armanis Marabé, que nos está viendo también. Julio Rodríguez, que me manda saludos. Julio, dímelo. Michelle Rodríguez también nos está viendo y Nancy Soriano. Eso es correcto. Así que seguimos entonces una vez más aquí en Timeless Illusion, la voz de la comunidad, en este programazo que tenemos para ustedes en la noche de hoy. Tenemos un fanpage que se llama Timeless Illusion, ya está casi ready, pero pueden también dejar sus preguntas también, le podemos contestar ahí. Tenemos también estamos trabajando con el Twitter y otras redes sociales para ya la próxima semana los vamos a tener ready. Ahora nos vamos entonces con el video de Joe Post. La primicia para que lo vean. Y luego cuando regresamos, entonces estamos con las chulerías para enamorar. Felicia Santana. No se vayan. Retiren.
Muy buenas noches y gracias una vez más por sintonizarnos en la noche de hoy. Bienvenidos una vez más a Timeless Illusion, la voz de la comunidad LGBTIQ. Con nosotros nos visita la noche de hoy Felicia Santana, coordinadora de eventos, especializada en romanticismo y en relaciones de parejas. Buenas noches, Felicia. Gracias por estar con nosotros en la noche de hoy. Buenas noches. Gracias por acceder también a la invitación. Mis amores, por invitarme. Buenas noches al público que nos está sintonizando en esta noche. Gracias por estar aquí apoyando Innova TV, la nueva alternativa para nosotros, los de la comunidad LGBTQ. Hay que decirlo completito. Sí, QIFGHJK. Todos están aquí. Para todos. Sí. Eso es así. Bueno, Felicia, ¿por dónde comenzamos? ¿Cómo haríamos entonces cuando ya tenemos ya esta persona que nos tiene loco? Estamos pero enchulados, no enamorados, enchulados. Que es peor. Y exacto, que es más fuerte todavía. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué cosita tú nos puedes decir para entonces conquistar a esa persona que decir, bueno, ya la cogí, la tenemos? Bueno, si ya la tienes, no tienes que hacer mucho, porque uh-huh. Si ya está ahí, ya lo que resta mantenerlo. Es mantenerlo y sostenerlo. ¿De qué manera? Pues sin perder, mi gran consejo siempre es no perder lo que comenzaste. Si comenzaste siendo una persona detallista, romántico, uh-huh. Y sacaste ese gran tiempo, atributo, exacto, de tu personalidad para conquistar a esa persona, pues lo más importante es mantenerlo. Que si le regalaste flores para conquistarlo o conquistarla, pues que lo sigas haciendo durante toda la relación, porque ese es uno de los mayores problemas que existen en las relaciones hoy día, y es la queja mayor que recibo de todas las personas que me solicitan, que se pierde la chispa, se pierden los detalles, se pierde el romanticismo, se pierde la coquetería. Sí, se cae en la monotonía del diario vivir. Se llevan a la monotonía, y de ahí de la monotonía confunden la monotonía con la falta de amor, y confunden el que ya mi relación no funciona, pues es porque no lo amo, porque no la amo. Y no necesariamente tiene que ser exactamente. Puede ser que sea enfocado en el diario vivir y se te olvidó hacer esas cosas. Y hay cosas, Felicia, desde mi punto de vista, tan y tan simple que tú puedes hacer. Como por ejemplo, mira, te levantas y envíale un texto, pero ¿sabes? Un texto bonito, no es como que le escriba una cafrería. Algo que esa persona se dé cuenta y entienda que tú estás pensando constantemente en ella. Definitivamente, José, como tú bien dices, los detalles, el texto, las llamadas, las notitas, hoy la tecnología nos ha imposibilitado prácticamente. Hoy día tú le preguntas a una persona por ahí cuál es el número, un número de contacto, en quien primero pensamos en el número de nuestra pareja, uh-huh. Y se lo vas a decir de memoria y ni te acuerdas, porque nos hemos imposibilitado con nos esto. Nos hemos vuelto brutos con la tecnología. Exactamente. Las cartitas de amor, esas notitas dentro del almuerzo para los que ya convivimos. Las flores, no perdamos los detalles de enviarle flores al trabajo a nuestra pareja. Y eso es algo que entre parejas, por lo menos masculinas, más que todo, obviamente, ¿verdad?, del ambiente, casi no se ve. Se percibe como algo más que es entre mujeres, entre un hombre a una mujer. ¿Y por qué tú crees que se da ese tipo de dinámica? O sea, que si José es mi pareja, porque es tan difícil yo regalarle unas flores a José y por José maceta, unas a mí. Por maceta que eres. No creo que esté a maceta. Digo, pero yo no estoy hablando de mí, pero yo no tengo... Está usando una flor, que me regalen flores a mí.
Bueno, pero es algo que no es tan común entre hombres. No es tan común, sin embargo, en estos 3 años que llevo como especialista en detalles románticos, he visto que se está dando más frecuente, porque se está empezando, como bien ustedes tocaron el tema del HIV, también se puede empezar a tocar y a informar y a salir de, a sacar, mejor dicho, a los varones de este prejuicio de que como yo soy varón, yo no puedo recibir una flor porque eso es de nena. Exacto. ¿Quién te dijo ese embuste? Eso es mentira. Ay, tan bello tú que tienes sentimientos. El hombre. Exactamente. Exactamente. Está bien, pero no importa si no te gusta, es el detalle, es la intención. Es el detalle. De es el... Ratito, tú sabes, es como recibir por la mañana cuando te levantas un mensaje de texto. Claro, es el gesto, yo te entiendo. Espero es que hayas descansado. ¡Wow! Eso para no, mí es espectacular. No. Mira, te voy un a contar algo. De tu noviecito, de tu amiguito, escucha. De tu amiguita. Bueno, días, mi amor, porque eso te demuestra que se levantó pensando en ti. Exactamente, claro, que ahí tú te levantes y vas al baño y ves que te dejaron escrito en el espejo del ahí, baño. I love you. Gracias por lo de anoche, Ave María. María, ok, seguimos acá, dale. ¿Tú te refieres a la cena riquísima que te prepararon la noche anterior, ¿verdad que sí? Porque es que esta mente de esta gente que nos están viendo se claro, van a pensar claro, allá en sí, muchísimas sí, cosas. Comida, pero eso también se agradece, créeme, siempre. Porque si la pasamos divino, uh-huh. Pues se agradece, amanecemos con una sonrisa que se nos pueden cagar en la madre y disculpen, ¿verdad? El francés, no te preocupes, que aquí está permitido aquí. Y eso es parte también de los detalles, el agradecimiento. Yo diría que ese es uno de los de la base fundamental, el agradecer todo lo que la pareja hace por nosotros. Yo diría que ese es como que el tips principal para sostener una relación y mantener a mi pareja contenta uh-huh. todo el tiempo. El agradecerle constantemente todo lo que esa persona hace por nosotros. Sí, darle el crédito que se merece. Estábamos hablando de eso fuera de cámara también hace tiempito, que eso es otro temita bueno para nosotros, que es lo que es el matrimonio gay. Pues básicamente eso va agarradito una cosa de la sí. otra. Porque pues no todo el mundo lo hace. Uh-huh. Yo en ese aspecto no encuentro que sea para todos. Lo apoyo, pero para mí no es tampoco. Yo entiendo ya que, ¿verdad?, el matrimonio para ¿verdad?, las personas del mismo del ambiente y de la comunidad es más para personas que ya llevan tanto tiempo. O sea, me explico. Si tú, como persona del ambiente, tu mamá, tu familia, tus amistades, todo el mundo te dio la espalda por tanto tiempo, y yo fui el que me jodí ahí contigo por 40 años, y ahora que tú te mueres, tu mamá viene a decir que tu casa es mía, porque ese era mi hijo. No, el que se chavó con él 40 años, el que estuvo ahí chupándome todo lo que pasó entre él y yo, las altas, las bajas, fui yo, porque sí. tú quieres venir entonces a reclamar ahora. Después, sí. Es más o menos eso. Por eso es bien importante que se dialoguen pareja siempre que se conviva, que se hagan inversiones en común dentro de una casa, dentro de un hogar, que se converse en la relación y que se deje saber a la es familia, que se deje que siempre haya algún documento, así estemos jóvenes. No sabemos lo que puede pasar mañana. Hablando, salvaguardar nuestra pareja y dejar segura, porque yo estoy hoy bien, pero mañana no sé puedo mañana. Tener un accidente, que Dios nos yo guarde a cada bien, uno. Pero podemos tener un accidente y no dejar descubierto a nuestra pareja. Y es bien importante que eso también es parte de los detalles y las cositas que enchulan, porque eso me deja saber a mí, mi pareja hace eso conmigo, hace eso con su familia, con mi familia, me deja saber a mí que yo soy valiosa, que yo soy importante. Y eso es parte también de las chulerías que mantienen enamorada la relación, que me hace sentir que soy importante y que yo hago sentir importante a mí. ¿A mi pareja? Exacto. Gente, hablando de dejar saber, esto está buenísimo. Y yo quiero que ustedes nos dejen saber a nosotros toda esa bellaquera, toda esa chulería que le han hecho a usted, o que usted le ha hecho a su pareja o la persona que quiere. Le han regalado, claro, porque eso. O detallitos que le han dejado para seguir. Claro como que sí, porque hay muchísimas cosas que se puede hacer, por lo menos. Mira, qué rico es tú meterte en la cama con una persona y estar todo el día acurrucadito ahí, viendo televisión y hartándote de postcón y de todo lo que encuentre ya. ahí. Ya, eso, porque pasar el día eso así, es eso es riquísimo. Eso es tiempo claro. de calidad para.
para ti y tu pareja. A veces no hace falta ni siquiera salir para un jangueo, emborracharte como puerca, coger un notón, ir a la disco y partir la pagada, pum, precisamente. No, hay otras cosas que se pueden hacer para uh-huh. mantener esa chispa, ¿verdad?, entre uno y el otro, y mantenerse uno interesado en el otro. Precisamente, Carlos, sobre eso tengo algunos consejos que le quiero traer a las parejas que nos sintonizan en esta noche, de traerle algunos tips de cositas que pueden hacer para no perder, ya sea el que están comenzando o que llevan tiempo en la relación. Bien importante que si usted lleva tiempo y siente que su relación ya está entrando en la monotonía, que ustedes hagan un retroinspección juntos, se sientan juntitos solitos, sin celular y sin interrupción, que hagan una retroinspección y piensen y pregúntense y conversen de tú a tú, ¿cuáles fueron esas cosas que te enamoraron de esa persona? Acuérdate de esa mirada, de esa sonrisa, de cómo se te erizaron los pelitos cuando lo viste por primera vez, de cómo, de todas esas emociones y ese cosquilleo que sentías cuando tuviste a esa persona en tus brazos la primera vez, cuando te fuiste a la cama con esa persona. Uy, por primera vez, todas esas emociones todas esas emociones y todos esos pensamientos nos ayudan a retomar y a retroinspeccionar y a darnos cuenta de quién es esa persona, de quién fue esa persona y todo lo que nos pasó por la mente cuando conocimos a ese ser humano, todas las metas que teníamos con esa persona, todo el amor que queríamos o que queremos a largo plazo con esa persona. El que la pasión haya disminuido no significa que no haya amor, significa que ustedes necesitan entrar en un proceso de reconquista. Uh-huh. ¿Cómo lo reconquistamos? Pues mire, invítela al cine. Ya puede que eso es de chamaquitos, mentira, uh-huh. Invítela al cine. Cómprale algo bonito, una camisita sencillita, no tienes mucho presupuesto, vete a una tienda económica y cómprale a $5 o $10 una camisa y dile, mami, ponte esto, mi amor, ponte esto, que te voy a llevar al cine esta noche. No tienes para ir al cine porque reconocemos que la economía no está muy buena, pues mire, prepárele una cenita romántica en la casa, hecha por usted mismo. Así no se va casi cocinar. La intención es lo que vale, digo, no le queme tampoco el arroz. Es bien importante. Que sepa que se va a cocinar, Carlos. Es bien importante. Y si no sabe cocinar, las maneras existen. Claro. Llama a mami. Mami, prepárame un plato para dos. Yo voy, lo busco, se lo preparo en la cena. Dos platitos bonitos, una botellita de vino, dos copitas, una apague velita, la luz, si apague tiene, la luz, prenda dos velas, póngale pétalos en la mesa, en la cama. No, y ahora en este tiempo en lo más que hay son velas. Velas es lo más que hay ahora. Eso es lo más que hay, la misma linternita la usa. El chocolatito en la boca con la fresita, fresa. Mira, tenemos aquí a Kiresli Abreu, dice saludo. Sí, Joe Pose está por ahí, que vio, gracias por tirar el video, Jessica Fergie. ¡Mua! Bella, mi amor. Joel Ortiz. Stephanie Regut dice, excelente trabajo, Joe Post. Me encantó. Ivana Fred. Ivana, está viendo, claro, por ahí. Sí. Saludos, Ivana. Tenemos también a Joe Post, Alfredo, quien dice, Joe Post, excelente. Atli Cruz Batista, que dice, hola, Felicia. Uh-huh. Se están saludando. Saludos. Igualmente te saluda. Gracias. Jenny Regus. Jenny Regus también te dice por ahí, buenas noches. Byron Ernesto nos está viendo también por ahí. Austin dice, a mí me regalaron flores en mi cumpleaños. Fue un hombre. ¡Uy! ¡Échale, ve! Muy bien. Y los ricos que se sienten. Muy bien para ese hombre que lo tira. ¿Quién más está por ahí? Jenny Regus, que dice, a Mr. Time le gusta la carne, no las flores. Por eso es que él dice que no le regales flores, dale carne. Ya usted sabe que usted va allí, le compró un salami y se lo trae y él se lo come. El amor entra por la cocina. Eso también. Luego me dice, Mr. Time control, yo estoy controlado. Muy cierto, dice la otra. Así que. Me tiene desvelado, oye. Es todo, los tienen galdeados del embrace. Eso es así. Joel Berrío dice, saludos.
También tenemos a Alberto Cruz que nos está viendo, Yadira Yancel, Pedro Nieves, Itzia Cruz. Que nos está viendo también por ahí. Será retrospección, que es volver atrás. Exacto, nos dice Alfredo que... Débora dice que a mí si me invitan al cine me pierden. Kiroshka, que está por ahí saludándonos también. Sister, I love you, mi amor. Thank you for watching us. Desde Ricky Fernández dice buenas noches. Y nada, ya vamos, terminamos con los saludos por ahora, Carlitos. Nada, Felicia, te agradecemos un montón por tu, por haber venido aquí. La información está riquísima. Ya sabes que puedes venir aquí cuando y, exacto, si tienes algún evento en estos días, alguna cosa que tengas preparado, como el que el de los otros días también, o puedes entonces soltarle a todo el mundo dónde te pueden conseguir para contrataciones de tu servicio, de todas estas cositas que tú preparas. Sí, hace muchas cositas bien ricas, así que comuníquense con ella para que aprendan, mira, muchas cosas. Tu teléfono y tus redes sociales. No se deje de su pareja ni piense que no hay amor ya porque llevan 10 años juntos y bla, 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 la monotonía. Ella le va a enseñar cómo salir de esa monotonía. Claro que sí, José y Carlos. Tengo una compañía de, precisamente, de sorpresas románticas, Felicia Santana Sorpresas Románticas. Ahí en el video está, lo he compartido varias veces, pueden buscar mi página y directamente me pueden agregar o me pueden conseguir a través del teléfono al 939-349-0201. Felicia Santana, Sorpresas Románticas y más. Y le hacemos desde una cena en la playa, le decoramos la habitación, la casa completa, el hotel, donde quiera que usted quiera sorprender a su pareja. Se lo decoramos, le agregamos la cena. Así que, en el gacerito, yo vi un corazón que quiera, un corazón que preparaste con pétalos de flores así de colores. Nice. Y estaba, se veía bien, bien chévere. Y hacemos todas esas chulerías para reconquistar. Mira que hemos tenido parejas que hace de 25 años de casado, la pareja de la semana pasada, llevan 25 años de casado y es la primera vez que su esposo tiene un detalle romántico para él. Para él. O sea, qué fuerte, 25 años. Mucho, así que si usted lleva uno, qué dos, qué bueno cinco, que todavía se aman y gracias toda la cosa, pero mira, yo chacha, y una pareja súper romántica, año, yo hubiera dicho lo casado. Siento. Sí, pero son cosas casado, que pasan. Para que tú veas que nunca es tarde para avivar la chispa del amor y gracias, ella te puede enseñar exactamente cómo hacerlo. Claro, así que sí. Claro que pendiente no, siempre. Vamos entonces ahora a una pequeña pausa. Y regresamos entonces a la vuelta con Miss Transformismo 2017. Tiana Michelle. Transformista. Miss Transformista. Miss Transformista. 2017. No Transformismo. Transformista. 2017, Tiana Michelle. Así que no se retiren, venimos rápido. Yo me siento como Nicole Chacón en la mesa. SX Gay Private Club. Ven y disfruta de los mejores go-go boys en Puerto Rico. Todos listos para hacerte pasarla brutal. No olvides vivir la experiencia del laberinto. Una suculenta barra te espera con el bartender más sexy y hacerte sentir como en casa. Que nadie te lo cuente. Vive la experiencia SX The Club. Avenida Ponce de León, número 1204, Santurce, Puerto Rico. Recuerda, SX The Club. Shows en vivo. Música electrónica a cargo de DJ Wilfred y los congueros de SX. El laberinto y muchas, muchas sorpresas más. Entrada gratis, abierto los 7 días de la semana, de 8 de la noche a 5 de la mañana. Información 787-532-4772. SX The Club. ¿Está buscando dónde pasarla rico? Venga a Seis Cuerdas Pop, el mejor ambiente familiar en Santurce. Cerveza, tapas, vino, música en vivo, karaoke y mucho, pero mucho más. Relaja la mente e intensifica la alegría en Seis Cuerdas Pop, calle del Carmen, esquina calle Condado en Santurce, abierto de jueves a domingo de 6 de la tarde a 3 de la mañana. Seis Cuerdas Pop.
Saludos, buenas noches, de regreso aquí a Timeless Illusion, la voz de la comunidad LGBTI. Eso es un tremendo tema que teníamos con Felicia Santana. Muy bueno, muy bueno. Usted vea. ¿Cuándo me van a atender? Mira, pero tenemos ahora, entonces la participación. Ustedes no son ni que la voz de la comunidad. David, ¿qué? David. Deme un momento, déjeme. Puedes verificar que está. ¿Qué es ese escalceo que hay allá afuera? Que no entiendo qué es lo que pasa. Tratando. Estoy sí. Mucho más linda. Tú no sabes quién soy yo, pero te voy a decir una cosa, linda. Te voy a decir una cosa. No te pongas tanto maquillaje. Porque ahora te ves de embuste. Ahora tienes que ser, mira, como yo, natural. Mire, usted tiene que ver algo natural con el transformismo, porque esta sección ahora es para la Miss Transformista 2017. Si yo tengo que ver con el transformismo, no para usted. Pues te voy a informar. Yo tengo que ver mucho con el transformismo, porque ahí me dicen la negra venenosa. Yo soy la negra coco. Y yo soy por fin una cosa, que yo soy tan transparente con esta cara de lechuga. Que yo siempre he dicho la verdad. Es la negra coco. ¿Y de dónde salió este espectro? Coco, ¿de dónde? Si eso mismo parece, pero no se lo diga muy alto. No te pongas, mami, que si esta lengua habla. Mira, pero si esa lengua está hablando aquí hace rato y sin permiso. Ay, sin mami, permiso. Lo que tengo es un veneno, que es una Suelte su veneno y arranca el fapo donde vino. Bueno, pues supuestamente. ¿Qué pasó? Hay una transformista, mami, que se va a quedar disque vitalicia. ¡Oh! ¿Pero y en dónde? Yo quedo como Olaf. No empiezo a hablar de la gente, que después se me hace difícil a mí buscar invitados. Después no, yo no he mencionado un nombre. Yo no he mencionado un nombre para nada. Pero aquella, ella sabe. Pero supuestamente vienen a hacer el concurso. Estoy loca, loquísima, para cuando ella entregue esta corona, porque llevan 2 años que tiene la corona puesta. ¡Mira, rayos! ¡Mami! Pero, ¿y de qué concurso tú me estás hablando? Pues estoy hablando de un concurso bien famoso que, pues, la discoteca supuestamente va closing. ¿Tú me estás hablando a mí de Generation? Yo no sé. Pues yo no puedo decir nombre por ética. Ok. ¿Usted tiene ética? Ay, que no se puede. Okay. ¿Tiene ética? Okay. Después de haber interrumpido el programa, pero él tiene ética. Te vamos a hacer algo, doña. Doña, ¿cómo es que se llama? Doña esta. Doña ¿cómo fue que usted dijo? Doña Cabeza de Coco. La negra Coco. La negra Cabeza de Coco. Mire, señora, vamos a hacer algo. Vamos a ir a una pausa ahora. Hablamos con usted fuera del aire. Okay. A ver cómo resolvemos su problema. Sí, y entonces traemos a una verdadera artista, okay. Tiana Michelle, que nos va a contar. Sí, hermosísima. Mami, ella es exacto. Un escándalo. Okay. Espectacular. Igual que usted, que es otro escándalo. Espectacular. No, vamos, así este. Que, Déjenos. Dianche, como no, esta señora vino. No tenemos que ir porque imagínate, no podemos ir. Mami, pero lo del maquillaje es verdad. ¿Cómo? Lo del maquillaje es verdad. Mami, pues mira, dame un tutorial para verme así bonita pero como nada, tú. Mírala. Ella se ve espectacular. Ella cosa, linda. Yo me pongo. ¿Está buscando donde pasarla rico? Venga a 6 Cuerdas Pop, el mejor ambiente familiar en Santurce. Cerveza, tapas, vino, música en vivo, karaoke y mucho, pero mucho más. Relaja la mente e intensifica la alegría en 6 Cuerdas Pop. Calle del Carmen, esquina Calle Condado en Santurce, abierto de jueves a domingo de 6 de la tarde a 3 de la mañana. 6 Cuerdas Pop. SX Gay Private Club. Ven y disfruta de los mejores go-go boys en Puerto Rico. Todos listos para hacerte pasarla brutal. No olvides vivir la experiencia del laberinto. Una suculenta barra te espera con el bartender más sexy y hacerte sentir como en casa. Que nadie te lo cuente. Vive la experiencia SX The Club. Avenida Ponce de León, número 1204, Santurce, Puerto Rico. Recuerda, SX The Club. Shows en vivo, música electrónica a cargo de DJ Wilfred y los congueros de SX, el laberinto y muchas, muchas sorpresas más. Entrada gratis
abierto los 7 días de la semana, de 8 de la noche a 5 de la mañana. Información 787-532-4772. SX The Club. Buenas noches y bienvenidos una vez más aquí a Timeless Illusion, la voz de la comunidad LGBTIQ. Gracias a Dios ya sacamos a la señora esa que vino, la negra. Y le pedimos disculpas por esa situación. Ella, yo no sé, se metió aquí adentro, yo no sé quién la dejó entrar, si yo tengo dos people allá afuera. No, claro, me aseguro, sí, me le dio un cantito de viste a cada uno y me lo durmió. Claro que sí, pero ya estamos de vuelta con un verdadero talento. Definitivo. Sí, sí. Una persona que hoy viene no solamente a contarnos su historia, a contarnos sus reinados, también nos va a hablar del concurso que se está empezando a hacer, o que se va a realizar en la discoteca Five Star. Exacto, que sí, exactamente. En el residencial Nemesio R. Canales, como les dije, en Atorrey, allí al ladito de plaza, allí sí, entrando por el cuartel ese bien grande, por allí. Exacto. Nos visita en la noche de hoy Tiana Michelle, Miss Transformista 2017. Buenas noches. Buenas noches, Tiana. Buenas noches. Carlos, gracias por la invitación. Seguro que gracias, sí, gracias a ti por acceder y estar aquí con nosotros en esta noche. Claro que sí. Tiana, yo por lo menos personalmente te conozco hace muchísimos años ya. Una anécdota bien, bien curiosita, que no sé si te acuerdes realmente. Pero cuando la chica por primera vez empezó a incursionar en el mundo del transformismo, ella inicialmente fue preparada por una de mis madres, Lorena Lee, no sé si te acuerdas. En aquel momento yo fui el primero en ayudarla a ponerse los fones y enseñarle cómo se estoqueaba y toda esa cosa, porque era primeriza y no sabía casi. Pero de ahí hasta donde ha llegado ahora es una evolución, mira, espectacular. ¿Cómo ha sido para ti crecer dentro del mismo mundo del transformismo? ¿Qué tan difícil se te hizo? ¿O qué tan fácil o a lo mejor natural se te pudo haber hecho? Mira, Carlos, yo entiendo que el proceso del transformismo es un aprendizaje que nunca terminamos de aprender, nunca terminamos de crecer. Pero mi experiencia personalmente fue que cuando yo salí no tenía la ayuda, no existían las personas que quisieran ayudar a los transformistas, no existían las plataformas. Y pues yo fui poquito a poquito aprendiendo un poquito de lo que era el arte, porque esto es un arte. Definitivo. Y hay que hacerlo bien, si no, no se puede hacer, no se hace. Definitivo. Y pues hoy en día estoy muy, muy, muy satisfecha y muy orgullosa de lo que he logrado. Soy reina, pero no por ser reina, sino por ser una portavoz para nuestra comunidad. Y para llevar un título se hace falta mucha responsabilidad. Y eso es lo que yo tengo hoy día en mis manos. Tengo mucha responsabilidad. Mucha responsabilidad, sí. Definitivo. ¿Qué fue para ti el ser coronada como Miss Transformista 2017? ¿Qué sentiste en ese momento? Sentí una meta cumplida. Es una sensación que pocas pueden tener la oportunidad de sentir, pero que no estamos exentos a ser parte de esto, con trabajo, con esfuerzo, con dedicación. Bien luchado, porque tengo, perdón que te interrumpa, tengo entendido que tú comenzaste en el concurso en el 2012, 12. Por ahí, y no fue hasta ahora 17. Que te convertiste entonces en reina, o sea, que estuviste todo ese tiempo luchando y... Claro, no te diste por vencida, no te diste nunca. Por vencida hasta yo que lo entiendo lograste. Que yo soy uno de los vivos ejemplos de que cuando uno se levanta es que uno crece como persona, y de cada caída tú sacas tu ala y tú aprendes a volar, así que... Eso ha sido una de las cosas más bonitas que me ha pasado, ser reina y poder probarle a la gente todo el potencial que yo tengo para ofrecerle a la comunidad y a la comunidad heterosexual de igual manera. Definitivo. Y básicamente en este año de reinado, ¿qué tantas cosas has hecho? ¿Qué tantas cosas te faltarían por hacer como reina ahora mismo en este momento de tu vida? Pues mira, curiosamente yo gané. Y 2 semanas después vino María. So, me quedé en el limbo. Pero el equipo de trabajo, Producciones San Lorán, nos dedicamos a hacer un plan de trabajo. Para después, ¿verdad? Que pudiera comenzar todo a fluir de nuevo. Y como reina, me tocó el crear un evento. El crear una plataforma para estos transformistas nuevas que desean quizás convertirse en lo que hoy yo soy. Pero me faltan muchas cosas por hacer. Me falta llegar a la gente, me falta hacer trabajo comunitario, me falta unificar a una comunidad que necesita
entender que no se trata de competencia, se trata de unión y se trata de superación. Y creo que son muchas cosas que todavía me faltan por hacer como reina. Sí, porque obviamente esto no es solamente ponerte una peluquita y maquillarte y ya soy bella. No, conlleva una educación en diferentes tipos de pasarela, cómo llevar diferentes tipos de vestidos, caminar en tacos, que no cualquiera puede caminar en tacos, aunque son locas y todo por el estilo. No todas las locas pueden caminar en tacos, he visto muchos valores por ahí. Obviamente conlleva preparación, vestuario, talentos. ¿En qué te inspiras para poder, ¿verdad?, dar tus looks cada vez que te presentas en un escenario diferente? ¿Cuál es tu inspiración? Mira, pues a nivel personal como varón, yo siempre me he inspirado en mi mamá, ya que todos tenemos una inspiración, y a nivel como varón, siempre mi mamá ha sido mi modelo a seguir. Pero en el ámbito como transformista, yo siempre desde que salí vi una transformista que salía lo que nosotros llamamos set, de pie a cabeza, y ella es Felicia Westwood. Todos sabemos quién es Felicia Westwood. Y yo entiendo que el movimiento que ella creó en lo que es el transformismo en Puerto Rico es algo bien importante, porque nos enseñó a las que estábamos subiendo y encaminándonos a que esto es un arte que no se puede hacer si no estás preparada. Así que mis modelos siempre son emulando a la mujer, siempre son bien femeninos, siempre son delicados, porque yo intento de ser la figura femenina lo más perfecto posible, pero tenemos que entender que soy un varón, y esto es ser un transformista, poder darle esa ilusión al público de que eres una mujer en tarima. Exacto. Hablando de tarima, ¿ahora eres estás participando o eres la portavoz de lo que va a ser el Drag Battle? Pues mira, voy a estar siendo la host. Okay. Y de la mano de los dueños de Five Star, Alfredo y David, y mi promotor Joel Ortiz, creamos esta propuesta, que se trata de una propuesta bien bonita para nosotros, ya que es para talentos nuevos. Muchas veces yo me sentí personalmente como que mi voz no era escuchada, como que yo no tenía un nombre. Una más. Era una más, no venía de una casa famosa, uh-huh. No tenía las facilidades de quien me maquillara con nombre, de quien me cosiera con nombre, y quizás no me daban una fecha, no me daban la oportunidad de exponer mi talento, a menos de que yo me exponiera a competir, quizás sin la preparación. Y esta competencia te va a dar la oportunidad de adquirir ese conocimiento que tú necesitas como transformista, pero a la vez lo vas a poner en práctica en una tarima. Y va a ser dedicado a los talentos nuevos. Así que yo espero que... darle básicamente la oportunidad respaldar a obviamente personas nuevas a que puedan exponer sus talentos. Sí, que lo que se está buscando es talento como tal. Talento, el talento nuevo. Y no estamos buscando una bailarina. No estamos buscando una niña que lo tenga todo. Simplemente estamos buscando un talento que tenga la capacidad de entretener a todo tipo de público. Okay. Que pueda bailar, quizá, que pueda personificar, que pueda hacer un drama. Sí, talentos hay, sí. Millones. Ahora mismo el público está viendo la promoción, y todas esas personas o todas esas chicas que quieran incursionar en este, claro, sí. ¿Dónde pueden comunicarse? Pues mira, se pueden comunicar a la página oficial de Five Stars The Club, pueden comunicarse conmigo, Tiana Michelle, pueden comunicarse con Joel Ortiz, Sofía Medina. Y nada, hoy día tenemos tantas comunicaciones que entiendo que soy muy accesible. La reunión informativa es el 28 de diciembre a las 6 de la tarde en el residencial Nemesio Canales, en el negocio Five Stars The Club. Todos y todas las que estén interesadas. Claro. ¿Es solo para hombres o también pueden ir mujeres? Es dedicado a transformistas, sí, específicamente hombres. Okay. Así que ya van sabiendo, ya van escuchando, es el 28 de diciembre. El 28 de diciembre la reunión informativa. La reunión para que todo aquel que esté obviamente interesado en participar de este drag battle que hay allí en Five Star The Club, donde la chica aquí presente le estarán dando oportunidades a talentos nuevos de exponer precisamente, obviamente, sus talentos de diferentes formas, porque ya se los explicó, ya les dijo que no necesariamente es que vayan a bailar, que no están buscando solamente una bailarina, o sea, el talento es el talento que usted tenga. Ojo, nada sexual, nada sexual va incluido ahí, esos talentos no van incluidos, ¿ok? Para unas cuantas que se creen listas, que van para allá arriba con dildos y cositas, a ver que eso no va. Eso no va, ¿no? Diana, también escuché por ahí que ahora en la discoteca Escándalo van a preparar, tienen una actividad como la última actividad de Miss Transformismo o algo así.
Mira, te explico. Va a ser la despedida de Escándalo de Club. Okay. Y vamos a estar un sinnúmero de transformistas en conjunto con las reinas de la discoteca. Y como estuve poniendo en un post, es bien curioso para mí, ya que yo estuve en el primer certamen que se dio en Escándalo. No gané. 7 años después, soy la última reina que se coronó en esa discoteca. Y la que hace el party de cierre. De la despedida. Así que vamos a estar en ese party de cierre, celebrando que se me dio mi gran deseo, celebrando un sitio que nos dio la oportunidad de crear, de soñar y de ser transformistas de excelencia. Así que espero que todos vayan. Que cada es un escenario que nunca vamos a olvidar. Es historia. Ha ayudado a muchas a forjar, ¿verdad? Esos personajes y a reafirmar sus deseos dentro del mundo del transformismo. A ustedes también que nos están viendo, que están viendo a las reinas, que están escribiéndonos hace rato, ¡bella mi reina, qué bella la perra! Uh-huh. Etcétera, etcétera. Si tienen algún tipo de preguntas también que le quieran, ¿verdad?, realizar a las chicas aquí presentes, pueden hacerlo. Estamos más que disponibles para que obviamente se pueda dar esa interacción directa de ustedes, el público, con las reinas de Miss Transformista 2017. También quiero aprovechar para anunciar que Producciones San Lorán va a estar en Orlando el 12 de marzo en lo que va a ser el Miss Universo Latina de Orlando. Para todas esas chicas que están interesadas, pueden comunicarse con Christopher San Lorán. Es una nueva propuesta en Orlando para todas esas niñas que quieren competir internacional. Eso es lo que estamos buscando, oportunidades, ¿seguro?, certámenes limpios, certámenes justos. Poner el nombre de Puerto Rico en alto, claro que sí. Donde quiera que vayamos, Puerto Rico se levanta, no, siempre hemos estado arriba. Siempre. Es que hay que darnos más a conocer, día a día, poco a poco, pasito a pasito, suave, suavecito, como dice Luis Fonsi. Eso es así. Vamos a ver por aquí, si hay, dice Shani Isaac, dice, I'm sorry, perrísima. Hermosa Diana, dice Stephanie, también tenemos aquí. Nos está viendo Carla Telles, Francisco Telles, esa es mi hermana, mi media hermana, mi hermanastra, mi hermana de parte de padre, que nos está viendo desde Tampa. Un besote, mi amor, y gracias por estar sintonizándonos en la noche de hoy también. Angelita dice que bellas palabras. Gracias. Palabras con luz, dice Christopher San Lorán. Eso es así. También nos está viendo Albert Cubertier. Sí. Ahí nos acaban de escribir, Ángel Figueroa nos acaba de escribir, Tiana, dale un mensaje a aquellas personas que aún no conocen lo que es ser transformista y lo mucho que amamos este arte. Qué bello. Mira, a todas esas personas que tienen esa ilusión de ser transformista, yo les tengo que decir que no se limiten. Que no se limiten, que tengan la gallardía de crear, de salir a la calle y buscar a la persona que te ayude para que salga exacta. Que venga el 28 de diciembre, claro, a la reunión informativa para que puedas también conocer de qué se trata y sobre todo de que entiendan que esto es un arte y se tiene que respetar. De esa manera vamos a tener una comunidad bien orgullosa de lo que hace y muy, muy satisfecha de los artistas que tenemos hoy día. Definitivo. Como yo, ya hoy vine maquillada por mí y me maquillé yo. ¡Qué perra! Claro, seguimos aprendiendo poquito a poquito y de eso se trata, de crecer y de crear una huella y que las personas te recuerden por lo que hiciste y no por lo que no hiciste. Definitivamente. Recuerden, Drag Battle en Five Stars The Club. La reunión es el 28 de diciembre, allí mismo en Residencial Nemesio R. Canales. El que no haya ido, ya le expliqué dónde es, ya le dije dónde es. Mira el director preguntándome. En el Residencial Nemesio Canales, en la Rupert, al lado de Plaza. Entrando por allí por el correo. Cuando tú entras, das así la vueltita y vas a encontrar el lugar ahí. Que no, ni nacido y criado allí. Tenemos un escándalo de luces afuera, se van a saber sí, que sí, está el rainbow completito afuera. Definitivamente. Y que puede ir todo el mundo porque es una discoteca de diversidad. Ahí puede entrar todo el mundo y lo vamos a pasar. Celebramos la diversidad, exactamente. Eso es así. Eso es así. Pues nada, Tiana, te agradecemos un montón que hayas venido y pues como reina sabemos que estás súper, súper atareada, tienes muchísimas cosas que hacer y estás en cada concurso y en cada cosa. Te felicitamos por tu gracias. Trabajo y nada, sabes que las puertas de Timeless Illusion están siempre abiertas, están abiertas para cualquier cosa que necesites. Para lo que necesites, eres bienvenida en cualquier momento dado, que necesites cualquier tipo de ayuda o, ¿verdad?, pues cualquier tipo de promoción o hacer llegar, ¿verdad?, la voz, como quieres convertirte también en una portavoz básicamente de la comunidad. Este es el foro.
Eso es lo que nosotros queremos también ser, obviamente, para la comunidad. Una voz dentro de la misma comunidad que se pueda, obviamente, dar a conocer las diferentes cosas y la diversidad de arte y de talento que tenemos dentro del transformismo y de la comunidad. Así que sabes que eres bienvenida aquí cuando tú gustes. Eso es así. No, muchísimas gracias. Eso es así. Antes de irnos... Saludos a Joel Berríos, que está por ahí también, que nos está viendo. Yankee dice, orgulloso de la negra, siempre haciendo la diferencia. Queríamos decir eso. Viveca saluda, dice eso. Saludos, Viveca la Diva, de allá también, de Nemesio R. Canales. Están viéndonos por ahí. Glenda García dice: el transformismo es hetero. No entiendo bien. Dice: el transformismo es hetero, que solo lo haga como arte o no. No sé. Glenda, trata de escribirnos otra vez la pregunta correctamente. Sí, para ser transformista, ponerle el título, tiene que ser un heterosexual, no un homosexual. No. El transformismo, Glenda, que nos estás preguntando, no hace falta ser ni homosexual o hetero, puede ser lo que a ti te dé la gana. El transformismo viene básicamente de transformarte completamente de la persona que tú eres en algo más, ya sea un payaso, un perro, un oso, un gato, lo que a ti te dé la gana, de ser un delfín fuera del agua, una sirena, lo que tú quieras. Después de que tú no seas tú solamente, sino que te transformes en cualquier cosa. Están las drag kings, que son mujeres heterosexuales que se transforman en hombres, de mujeres a hombres, que obviamente hablamos en las primeras noches también de eso mismo, que siempre se habla de las transformistas y las transexuales. Las mujeres transexuales más casi no se mencionan, los hombres trans, que también existen en nuestra comunidad. Y son bellísimos. Esteban Landrau, tú lo miras y tú dices, Dios. Qué machote. Carlos, cálmate. Controla. Mira, estamos cortitos de tiempo, pero nos pregunta Chris San Lorenz, además de todos los proyectos actuales, ¿dónde te ves en un futuro lejano? Ay, Dios mío, ¿dónde me ve en un futuro lejano? Sí. Con 4 muchachos, un esposo y viviendo en California. Qué fuerte, mami. Cuatro muchachos. Uf. Pues nada, Carlos. Mamá, ya quieres candela. ¿Qué tenemos el otro martes, Carlos? Mira, pues estamos llegando ya, ¿verdad?, al final de nuestro programa. Para el martes que viene tenemos un programazo. Ay, tan espectacular. Está loco que llegue el martes. Es el 26 de diciembre. Y vamos a estar hablando básicamente el tema que vamos a estar exponiendo en ese día, es el bisexualismo masculino que existe, y vamos a estar hablando de eso, obviamente, de estos hombres que son bisexuales, cuándo te puedes catalogar realmente bisexual y cuándo no. Y nos visitan Draco, papacitos bellos y preciosos strippers que están para chuparte los dedos con todo. Así que vienen el martes que viene también para hablar con nosotros sobre por Innova TV. Así calientitos, son macharranes, que son bugarrones para nosotros. Pues de eso vamos a estar hablando el martes que viene también. Así que gracias por sintonizarnos como siempre. Noche tras noche por aquí por Innova TV. Timeless Illusion, la voz de la comunidad LGBTIQ. Todos los martes a las 9 de la noche por Innova TV. Eso es así. En Estados Unidos de 8 a 9, porque pues tú sabes el horario y la cosa cambia un poquito, pero estamos aquí. Estamos aquí todos los martes y vamos a seguir estando aquí todos los martes con diferentes talentos, diferentes temas y todo lo que concierne a la comunidad LGBTIQ. Cisco Sánchez pregunta: ¿4 muchachos, hijos o hombres? Bueno, muchachos. Esa la dejamos para contestarla después.